56.4 habla del río de Dios, que nos llena de su gozo. Gracias, Señor. Vamos a decir. Existe un río donde fluye el bien, es una fuente que sana el dolor, un mar profundo que quita el temor y está creciendo, creciendo. Una corriente en mi interior que se desborda del corazón de Dios, agua del cielo está cayendo aquí, está creciendo, creciendo, está creciendo. Está fluyendo en mi interior, lo puedo sentir. Está fluyendo en mi interior, lo puedo, vamos. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. Creciendo, creciendo. Está fluyendo en mi interior, lo puedo sentir. Está fluyendo en mi interior, lo puedo sentir. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. Vida en tu río, de nuestro interior. Prisiones se abren, no, cautivos libres son. Fluye en mí, fluye en mí, fluye tu río en mí. Nada me detendrá, con gozo danzaré. Fluye en mí, fluye en mí, fluye tu vida en mí. ¿Cuántos están listos para danzar en esta mañana en el río de Dios? Tenemos vida en tu río, 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 tenemos vida. Prisiones se abren, no, cautivos libres son. Fluye en mí, fluye en mí, fluye tu vida en mí, tu vida. Nada me detendrá, con gozo danzaré. Esta mañana de adoración, de rendición a Jesús. Levantemos nuestras manos al cielo. Digamos de Jesús, tu amor es suficiente. Y vamos a darle un fuerte aplauso. Exaltamos tu nombre, Señor. Levantamos.
su nombre. Vamos con nuestras palmas esta mañana, iglesia. Si hay tinieblas y el miedo viene, tú me rescatas, Dios. Y si estoy débil, sin esperanza, mi fuerza eres tú. Si en mi mente siento desmayar y encuentro fuerza en ti, no me rendiré, recordaré que si tú estás aquí, ¿quién puede contra mí? Tu amor me abrazó y no me deja, lo siento y resuena como un eco. Siempre recuerdo sus promesas para mí. Oh, es imparable lo que empezaste, harás tu obra en mí. Y en mi mente siento desmayar, yo encuentro fuerza en ti. No me rendiré, no me rendiré, yo recordaré que si tú estás aquí, ¿quién puede contra mí? Tu amor me abrazó y no me deja. Lo siento y resuena como un eco. Tu amor me abrazó y no me deja. Lo siento y resuena como un eco. ¿Cuántos quieren empezar este año dándole todo al Señor? Levante sus manos, dígale: Padre, tú eres mi alegría. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios. Mi corazón es tu hogar. Me amaste aunque no te busqué, cuando te ignoraba, tu amor me buscaba. Y ahora he probado tu amor, que nada me puede saciar. Soy tuyo, mi Cristo, soy tuyo por siempre. ¡Fuerte! Y tu amor en mi ser se desborda, y cada instante tu amor me conquista. Es más claro en ti.
perfecto. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¡Fuerte! No importa qué pueda pasar, mis ojos en ti fijaré. No hay nada imposible, en ti yo confío. Y tu amor en mi ser se desborda. Cada instante tu amor me conquista. Tu perfecto amor, tu perfecto amor siempre me levanta, me levanta. Tú me guiarás, en ti todo es más claro, es más claro. Tienen cosas esta mañana, vamos aquí. Que todo Quito escuche nuestras voces. ¿Cuántos trajeron sus manos para la gloria de Dios? ¿Cuántos trajeron sus pies? Aleluya, uno, dos, tres, dos. De victoria con gritos de júbilo, te amamos. ¿Cuántos están creyendo por algo grande en sus vidas? Levanten sus manos. Estos 21 días de ayuno creemos. Dígale: Señor, moverás montañas, lo hiciste antes, lo harás otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Usted lo cree, dele un fuerte aplauso a él. Enfrento que aún tienen que caer, nunca me has fallado, Dios. Hoy creemos, la espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Y esto te decimos, Padre. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Seguro estoy y mi confianza está en que nunca fallarás, nunca fallas, nunca fallas. Esta es una promesa, iglesia, a todos. La noche acabará, tu palabra la cumplirás. Una vez más te alabaré. Necesito más.
necesito más. Guárdame y guárdame. Tú prometes, tú lo cumples, Señor. Levante sus manos y dígale: creo en ti, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos. Como un ejército de fe, creyendo por milagros, por sanidades, en medio del temor, en medio de la enfermedad, en medio de la muerte, se levanta una voz de fe. ¿Cuántos dicen amén? Vamos. He visto que mueves montañas. Seguro estoy que tú lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Seguro estoy. He aquí algo nuevo. Vamos. He visto que mueves montañas. Seguro estoy que tú lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Seguro estoy. Levante su fe, iglesia. Y he visto que mueves montañas. Seguro estoy que tú lo harás otra vez. Levante sus manos y dale: en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Seguro estoy. Seguro estoy. Y mi confianza está que nunca fallas. Y en ti Señor, hemos visto una y otra vez tu fidelidad, tu amor y tu poder, y sabemos que tú lo harás una vez más. ¿Cuántos dicen amén? Usted lo cree, dele un aplauso de amor al hacedor de milagros. Vamos, vamos, iglesia, al vencedor, con gritos de victoria a nuestro Rey, sanidades. Rompimiento en tu espíritu, Jesús. Fue muy difícil verlo y mucho más aún creerlo, que me escogiste a mí. Me hiciste un vencedor y aún
siendo imperfecto, me das lo que no merezco. Tomas lo roto en mí, me restauras en gloria y eres el vencedor. Gigantes caen ante ti, has vencido mis batallas, Señor. Yo soy quien dices que soy. En confianza me acerco a ti, me has sentado en un lugar celestial. He vencido por aquel que es el gran vencedor. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, vamos a decirle a él. Yo lo recibo, es claro y puedo verlo, no más incredulidad. ¡Fuerte! Soy más que vencedor, y eres el vencedor. Gigantes caen ante ti, has vencido mis batallas, Señor. Yo soy quien dices que soy. En confianza me acerco a ti, me has sentado en un lugar celestial. He vencido por aquel que es el gran vencedor. Le invito a levante sus manos, iglesia. El diablo ha querido callar nuestra voz con miedo, con temor, con duda, con desconfianza. Pero este día levantamos una voz de fe, una voz de poder. ¿Cuántos dicen amén? Levante su voz. Sé que al levantar mi voz, cada muro caerá. Tengo la que me diste, Dios. Sé que al levantar mi voz, hoy milagros pasarán. Tengo autoridad, la que me... ¡Levante su voz, iglesia! Sé que al levantar de victoria, iglesia, nuestro Dios. Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, según usted esté mirando esta transmisión. Qué bueno y qué bendición es poder estar juntos a través de este medio, bendiciendo al Señor, buscando su palabra y su voluntad. Este momento me gustaría orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y quisiera que leamos del Salmo 128, los versículos del 1 al 4.
Yo sé que todos anhelamos bendición en nuestra vida y que todos nuestros esfuerzos están enfocados hacia el desarrollo, en la prosperidad de nuestros hijos. Y encuentro esta palabra preciosa y dice el versículo 1, ¡qué feliz es el que teme al Señor! Todo el que sigue sus caminos, gozarás del fruto de tu trabajo. ¡Qué feliz y próspero serás! Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Amén. Y si usted puede meditar en la palabra, el seguir los principios, los preceptos, los mandamientos del Señor, siempre va a resultar en bendición para nuestras vidas. A veces estamos buscando la bendición de diversas maneras. A veces pensamos que con arduo trabajo y esfuerzo, pero obviamos los principios de Dios, vamos a prosperar. Pero ¿sabe qué? Es mejor seguir el consejo de la palabra. Teme al Señor. Temer al Señor es apartarse de todo lo malo. Sigue sus caminos. Y vas a gozar, dice la palabra, del fruto de tu trabajo. Una vez más, creo que el anhelo de cada uno de nosotros es ver fruto de nuestro trabajo. Y Dios ha prometido bendecir toda la obra de nuestras manos, siempre y cuando nuestras vidas sean vidas temerosas de Dios, que obedezcan sus mandamientos, que pongan en práctica sus principios. Entonces nos vamos a asegurar no solamente la prosperidad en nuestro trabajo, sino en nuestro matrimonio, en nuestro hogar y en nuestra familia. Quiero animarles en este día. Sea fiel en sus diezmos, sea fiel en sus ofrendas. Traiga a la casa de Dios si usted viene los domingos. Transfiera fielmente y diligentemente las primicias de todo lo que recibe. En el nombre de Jesús, vamos a ser bendecidos y prósperos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, quiero bendecirte y quiero darte gracias por tu palabra y por tus promesas que son fieles, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos que nos están mirando a través de la pantalla, Señor. Oro, Señor, porque tú pongas en ellos el querer como el hacer tu buena voluntad. Que cada uno de nosotros podamos caminar, Señor, en el temor de ti, poniendo en práctica tus mandamientos, Señor, con alegría de corazón y expectativa, Señor, por la gran cosecha que siempre tú quieres traer a nuestras vidas. Bendigo, Señor, a los que están sin trabajo. Abre puertas y caminos de bendición. A los que les está faltando su salario, Señor, oro por incrementos. Oro por emprendimientos para aquellos que tienen dones, talentos y habilidades y quizás no consiguen un trabajo porque tú quieres bendecirles en otra área, Señor. Oro, Señor, por tu guía, tu dirección y tu consejo y porque tú suplas a cada una de las necesidades de tu pueblo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Cada semilla que tú siembras logra que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. Una vez más, muy buenas noches. Qué bendición es poder compartir con ustedes la palabra. Qué bendición es poder llevar el mensaje de Dios a todos aquellos que entre semana se conectan para ver esta serie de enseñanzas. El tema que quiero compartir en esta noche le he puesto por nombre Cacería del Zorro. Y esta es una secuela de la palabra que estuve compartiendo hace un par de domingos. El invierno ha pasado, estuve compartiendo, pero el último versículo, Cantares 2, el versículo 15, la palabra de Dios menciona, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, porque nuestros viñedos están en flor. Amén. Y quiero desarrollar, porque no tuve mucho tiempo el día domingo de poder hablar ampliamente de estas cosas, hoy día quiero desarrollar este tema. Porque recapitulando, el Señor nos ha llamado a este año obtener una gran cosecha en cada área de nuestras vidas, pero sobre todo en el área espiritual, en lo que se refiere a salvar a los perdidos, a ser ganadores de almas. Cantares 2:15. Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor.
algo importante de lo que Dios nos está haciendo un llamado en este tiempo es a estar atentos, porque si la gran cosecha ha de venir, las zorras que representan el pecado en nuestras vidas tienen la habilidad no solamente de robar el fruto, sino de destruir la viña. Y las zorras adultas se comen el fruto. Están esperando, se escabullen en la noche, en la tarde, y van y roban el fruto, se comen el fruto de la vid. Cuando la palabra habla de eso, habla del pecado en nuestras vidas. A veces de ese pecado que es obvio, y que obviamente, por ser obvio, todos tratamos de exterminarlo en nuestras vidas. El llamado de atención de Dios a través de esta palabra es: casen también las zorras pequeñas. Esas zorras pequeñas representan los pecados sutiles que muchas veces pensamos son inocentes. En la vida del creyente hay muchas distracciones que quitan nuestra atención y nos desenfocan y quitan nuestros ojos del Señor. Y nos impide eso desarrollar una relación saludable con Él. Dios quiere que nosotros escalemos a un nuevo nivel, avancemos a un nuevo nivel. La palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nunca debemos olvidar que Dios está perfeccionando su obra a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, que el carácter de Cristo se está desarrollando en nuestras vidas. Y las zorras pequeñas son esas distracciones, esos pecados sutiles, esas cosas que pensamos son inocentes, que pensamos muchas veces no hay que ser extremistas, no hay que ser religiosos. Y son esas cosas que voluntariamente nosotros permitimos en nuestra vida, pero a la postre van a causar grave daño, tarde o temprano. Las zorras pequeñas son animales astutos. Cuando las zorras entran en la viña, vuelvo a repetir, las zorras adultas van y comen el fruto. Lo que hacen es, hablando espiritualmente, robarnos nuestras bendiciones. Sin embargo, el cuidado especial que debemos tener sobre las zorras pequeñas es que como ellas son pequeñas y no alcanzan al fruto, lo que hacen es pararse en sus patas traseras y tratan de alcanzar con sus uñas y sus garras las uvas. Y al hacerlo, no solamente destruyen las uvas, destruyen el fruto, sino que arruinan la planta, dañan las raíces y terminan dañando la vid por completo. Es importante que estemos conscientes de ello, porque llevándolo a la vida práctica, a las áreas de nuestra vida, son esas áreas, son esos pequeños detalles que a veces no hemos sometido al Señor. Aquellas áreas que nos cuesta someter al Señor. Hay mucha gente que lucha con el diezmar y ofrendar. Y esa zorra pequeña está ahí minándole. No, ¿cómo vas a dar? ¿Qué van a hacer con tu dinero? Y eso va robando el fruto y las cosechas en el área económica y financiera en su vida. Son áreas que usted no ha sometido al Señor. Hay jóvenes que les cuesta someter el área emocional al Señor. Piensan que el Señor es un aguafiestas que no les va a permitir. Entonces tienen sus pequeños deslices, sus pequeños vaciles por afuera con gente que no es creyente. Y piensan, bueno, no va a pasar nada malo o no me ha pasado nada malo. Pero poco a poco van destruyendo los principios, los cimientos de la fe. Y van carcomiendo aquellas áreas en las que Dios quiere trabajar en su vida para traer la provisión que Él ha prometido. Es importante, hermanos, que nosotros sometamos cada área de nuestras vidas al Señor. Y no pasemos por alto aquellas cosas que parecen son ligeras, son simples o no son trascendentales. De eso básicamente es lo que está hablando la palabra de Dios cuando dice: casen a las zorras pequeñas. El temor, la incredulidad, las malas actitudes, los malos hábitos, el mal uso del tiempo, de los recursos, la ofensa, el resentimiento, la falta de perdón,
la queja, la crítica, la murmuración y muchas otras cosas pueden engrosar este cuadro o este marco de zorras pequeñas. Y es importante que nosotros estemos conscientes de qué cosas son las que están arruinando las cosechas de Dios en nuestra vida cada año. Cada año, cada día, la palabra de Dios dice que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Cada 24 horas el Señor quiere hacer un borrón y cuenta nueva y quiere darnos una oportunidad. Y depende de nosotros ser diligentes y sensibles para ir y poner delante de Dios nuestros pecados y nuestras debilidades y arrepentirnos para aprovechar las misericordias de Dios que trae para el siguiente día. Pero a veces no lo hacemos. Y a veces no lo hacemos un día, una semana, un mes o un año. Y el llamado de Dios y la exhortación para este año es, Dios quiere darnos una gran cosecha este año. Pero hay cosas que nosotros tenemos que trabajar porque las cosechas no vienen solas. Entonces es importante, atendiendo a lo que la palabra de Dios dice, caza esas zorras pequeñas. No seas permisivo. Escuche bien, las zorras pequeñas no siempre se quedan pequeñas. Todo animal que crece es hermoso cuando es bebé. A la gente le encantan los cachorritos. Y si usted viera zorras bebé, son lindos. Hay mucha gente que ha tratado de domesticar zorras pequeñas. Es imposible domesticar esas zorras pequeñas. Así como es imposible convivir o ser permisivo con aquellas cosas en nuestra vida, porque tarde o temprano nos van a arruinar la vida, nos van a arruinar el fruto. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, en el versículo 1, dice la palabra, así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. La otra versión dice, las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es considerado por sabio. Una pequeña locura puede arruinar tu testimonio, puede arruinar tu vida, puede arruinar el fruto de Dios. Y es importante que estemos conscientes de eso. Por eso le he titulado a esta palabra la cacería del zorro. Y mencionaba hace dos domingos, hay ciudades, hay naciones, hay países donde todavía se practica la cacería del zorro. ¿Qué importante es? No es porque sea un animal feo, pero es un animal dañino. Entonces, desde muchos miles de años atrás se practica esto, porque no quieren permitir los agricultores que sus viñas o sus siembras sean arruinadas por estos animales. La viña representa el matrimonio, la familia, la iglesia, nuestras relaciones. Representa todo aquello que tiene que ver con la obra de Dios en nuestras vidas, con el desarrollo del carácter de Cristo en nuestras vidas. Si somos cristianos, necesitamos convertirnos en expertos cazadores de zorras pequeñas. No permitamos que nada ni nadie eche a perder el precioso fruto que Dios quiere darnos. Dios no quiere que vivamos vidas frustradas. Dios no quiere que vivamos y pasemos por la vida como mártires o como víctimas. Dios quiere que caminemos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. El rey David, en el Salmo 139, hace una oración. Y en el versículo 23 y 24 dice la palabra, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Siempre he pensado que hace falta tener pantalones para hacer esta oración. Porque muchas veces estamos conscientes de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestras limitaciones. Muchas veces estamos luchando con la culpa y la condenación. Pero pararse delante de Dios y elevar una oración de este tipo hace falta.
estar convencidos de que estamos trabajando, de que estamos cazando las zorras, de que estamos crucificando la carne, de que estamos permitiéndole al Espíritu Santo santificar nuestras vidas. La oración que David hace al Señor es: muéstrame qué zorra pequeña puede estar oculta en mi viña. Porque escuche, es difícil cazar las zorras pequeñas. Son animales nocturnos, se esconden muy bien, tienen sus guaridas y es muy difícil cazarlas. Por lo tanto, el rey David le está diciendo: Señor, muéstrame qué zorra pequeña está arruinando mi viña, está arruinando mi vida, está arruinando mi hogar, mi matrimonio, mi familia, mis relaciones. Escuche, somos seres sociales. No es bueno que el hombre esté solo. Sí, yo le decía, mi viña puede representar mi matrimonio. Y este es un llamado para esposos y esposas. ¿Qué está dañando? ¿Qué está arruinando mi matrimonio? Porque si somos sinceros, ya no hay el embeleso, ya no hay el encanto de los primeros días, de nuestros días de luna de miel o de nuestros días de enamoramiento, donde todo parecía posible, donde el amor lo cubría todo y lo superaba todo. ¿Qué zorras pequeñas han estado ahí escondidas tratando de arruinar la vid de nuestro matrimonio? ¿El perfeccionismo? ¿El enojo? ¿La ira? ¿La falta de perdón? De lo que yo entiendo, el amor cubre multitud de faltas. Y usted no se casó con un hombre perfecto o una mujer perfecta. Tiene sus errores y tiene sus fallas. Pero el amor que Dios inflama en su corazón cada vez que usted le busca, debe ser el bálsamo que le ayuda a soportar a su esposo o a su pareja. No dejando pasar, no siendo permisivo, pero con amor y con verdad, animarle a seguir adelante y a cambiar. Mi amor, estoy orando por ti. Esto está produciendo un tropiezo en nuestra vida, pero no vamos a permitir que el enemigo se meta y cause división en medio nuestro. Esta es una debilidad en mi vida, perdóname, estoy trabajando, ayúdame a orar. Estamos cazando las zorras pequeñas, no las estamos ocultando. Estamos sacándolas a la luz. ¿Qué zorras pequeñas están arruinando nuestra relación con nuestros hijos? De pronto somos del tipo de padres que nos metemos, porque llegamos cansados, nos metemos a la televisión, nos metemos en nuestro cuarto, nos encerramos y les privamos a nuestros hijos de un tiempo con nosotros, de prestarles nuestra atención, nuestros oídos, de darles un consejo. Esas son las zorras pequeñas que debemos estar cazando y atrapando. Como le decía, como creyentes debemos convertirnos en cazadores expertos de zorras pequeñas. A veces los creyentes somos expertos en dimensionar los pecados, de clasificarlos en grandes y en pequeños. Pero, hermanos, pecado para Dios es pecado, sea grande o sea pequeño. En el lenguaje de Dios, todo lo que se aparta de su palabra y en todo lo que desobedecemos es pecado. Y no podemos clasificarlos, porque cuando los clasificamos, nos olvidamos de aquellas cosas que nosotros consideramos que son pecaditos, cosas sin importancia que no van a trascender en nuestra vida. Y yo le decía hace un momento, ninguna zorra se queda pequeña, va creciendo, va creciendo. En algún momento escuché a nuestros hermanos colombianos que solían venir, conversaba con uno de ellos de un problema que tenía uno de sus discípulos y él decía, soltó esta expresión, el mico se le creció. Y claro, uno puede tener un monito chiquito y pensar, ay, qué lindo, qué bonito, porque vuelvo a repetir, todos los animales pequeños son lindos, pero no se quedan así de lindos pequeños. Van a crecer, van a devorar y van a destruir. Y es importante que cuando estén pequeños nosotros los cacemos para que no arruinen nuestra vida espiritual. El Salmo 19, en el versículo 12, dice la palabra:
¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. A veces, nosotros no vemos la viga en nuestro ojo y estamos mirando la paja en el ojo ajeno. A veces nos cuesta mirar nuestros pecados, nuestras debilidades, y estamos enfocados en los pecados y las debilidades de los demás. A veces, no sé si usted se ha dado cuenta, a veces hay malos olores en personas. Y solo esas personas no se dan cuenta del mal olor porque se acostumbraron a él. Pero el que se le acerca, ay, siente una unción media especial. Y es importante que nosotros no seamos permisivos con aquellas cosas y que seamos sensibles delante de Dios. Y así como David le decía: Señor, examíname, nosotros estemos dispuestos y disponibles para ser examinados. Como dice en este Salmo, ¿quién puede entender sus propios errores? Señor, líbrame de los que me son ocultos. No nos convirtamos en expertos en justificar nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros errores. Seamos atentos para escuchar, sea nuestra esposa, sea nuestros hijos, sea nuestro líder, sea nuestro pastor, ser sensibles a una palabra y a una predicación, para que Dios nos redarguya y nos convenza de que hay cosas pequeñas en nuestra vida que están ahí y que tienen el potencial no solamente de arruinar el fruto o robar el fruto, sino de destruir nuestras vidas, de destruir nuestras relaciones. Yo le hago una pregunta. A esta altura de la palabra, ¿qué zorra pequeña se está comiendo su fruto? ¿Por qué cada año trabaja? ¿Por qué cada año se esfuerza? ¿Y por qué cada año no ve el fruto de su trabajo? ¿Qué zorra pequeña está destruyendo o quebrantando su viñedo? ¿Por qué año tras año su relación matrimonial va empeorando en vez de ir mejorando? ¿Por qué cada año su hogar se va destruyendo en vez de seguir edificándose? ¿Qué zorra pequeña está trabajando y está arruinando su viña? Es importante. No podemos cuidarnos solamente de cometer grandes pecados. No podemos cuidarnos solamente de esas cosas grandes, grotescas. Tenemos que enfocarnos también en aquellos pecados pequeños, como la mentira, como la envidia, como el rencor, como la falta de perdón, como el juicio, como la queja, como la incredulidad. Necesitamos estar pendientes de eso, porque lo único que estas cosas que están en nuestras vidas hacen es apartarnos de a poco de esa relación especial y personal que Dios quiere que tengamos con Él. Estoy muy seguro, es simple y salta a simple vista. Hay mucha gente que no ora con la misma pasión que oraba. Hay mucha gente que cuando ora se le escucha orar de una manera religiosa. Hay mucha gente que ha dejado de tener hambre y sed por la palabra de Dios y lo único que hace es escuchar una prédica o conformarse con la prédica del domingo. Hambre y sed de la presencia de Dios le debe llevar a buscar cada día la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios, a esforzarse por obtener revelación de ella y vivir lo que Dios le está mostrando. Cada día buscar la presencia de Dios. Saber que tiene un canal abierto, que cuando usted eleva una oración sin necesidad de estar en su lugar secreto, sino de pronto manejando, caminando, conversando con el Espíritu Santo, que usted pueda saber que Él está con usted y Él le habla. Es importante, hermanos. Las zorras pequeñas van a impedir los malos pensamientos. Van a impedir que desarrollemos ese tipo de relación con el Señor, ese tipo de relación, que es la que nutre nuestra vida, que es la que llena nuestra vida, que es la que sacia nuestra hambre y nuestra sed, y que es la que trae la lluvia temprana y la tardía y que hace de nuestros campos fértiles. En Jueces, en el capítulo 15, el versículo del 1 al 4,
hay una historia tenaz. Y versículos del 1 al 4 dice: más tarde, durante la cosecha de trigo, Sansón fue y se llevó un cabrito de regalo a su mujer y dijo: voy al cuarto de mi esposa para acostarme con ella. Pero el padre de la mujer no lo dejó entrar y le explicó: en verdad creí que la odiabas, así que la entregué en matrimonio a tu padrino de boda. Pero mira, su hermana menor es más hermosa todavía. Cásate con ella en su lugar. Sansón dijo: esta vez no podrán culparme de todo lo que haré con ustedes, filisteos. Entonces salió y atrapó 300 zorras. Las ató las colas por parejas y amarró una antorcha en cada par de colas. Si usted va y lee la historia, usted va a saber que todas estas zorras destruyeron todo el trigal, toda la cosecha, todo, lo destruyó todo. Eran los filisteos. Pero escuche, aquí viene la enseñanza. La vida de Sansón estaba llena de zorras pequeñas. No había temor de Dios. Era simple, era ligero. Se apartaba de los principios de Dios. No honraba a sus padres, no era obediente a los principios. Hacía lo que quería. Y estaba apoyado en el don que Dios le había dado, su fuerza. Entonces él pensaba que todo iba a estar bien. Se dio el lujo de irse a pasear por los campos y los pueblos vecinos y dejó abandonada a su esposa. El padre explica que el padre pensó, se casó, tuvo la luna de miel y se fue. De pronto no ama a mi hija, aborrece a mi hija y yo no la quiero ver sufriendo, entonces le voy a dar a otro hombre por esposa. Y luego de un tiempo él regresa, Sansón regresa. Y regresa con un cabrito y regresa como que todo estaba bien, pero no estaba bien. Su viña fue destruida. Su viña fue arruinada, su matrimonio fue arruinado. Escuche, de Dios nadie se burla, dice el libro de Gálatas. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y evidentemente Sansón era un hombre falto de temor de Dios, un hombre falto de sabiduría, un hombre que codiciaba el mundo, que estaba consciente de Dios y de los talentos que Dios le había dado, pero no quería santificarse, no quería comprometerse. Y esas pequeñas zorras estaban arruinando su vida, estaban destruyendo su viña. Cuando él llega y se despierta a la realidad, ya era tarde. Su matrimonio se había acabado. Su matrimonio había sido arruinado. Y escuché, en su ira y en su enojo, Sansón se determina y caza a 300 zorras. Aplique eso a lo espiritual. Porque de esto podemos sacar una enseñanza para bien y para mal. Por fin en su enojo de ver que el enemigo le había arruinado su matrimonio, su vida con esa mujer, entonces por fin él dice no y va y caza a 300 zorras. Y las mata. Y no solamente eso, sino arruina los campos de los filisteos, de los enemigos del pueblo de Dios. Ahora, nosotros no debemos esperar que esas pequeñas zorras sigan destruyendo nuestras cosechas y menos nuestras viñas, nuestras relaciones. Si trasladamos esto a nuestros hogares, ya he hablado de nuestros matrimonios, hogares, familias, si trasladamos a nuestras relaciones, somos una iglesia de visión. Cada año usted se esfuerza de pronto por alcanzar a los perdidos, si es que lo hace. Cada año de pronto gente se va por falta de cuidado, por la simpleza, por la ligereza con la que usted mira esas almas. Las ovejas que Dios le ha dado se le desaniman, se le desalientan.
Y a fin de año, cuando se quiere ver el fruto, usted tiene menos de lo que tenía al principio. Y usted puede concluir, no, es que no pasa nada, yo ya lo he intentado. Pero no se da cuenta que así como en la vida de Sansón, hay una multitud de zorras pequeñas que están minando, que están debilitando, que están arruinando su viña, que están robando el fruto que Dios quiere darle cada año en su vida. Mi llamado en este día es, sea sensible y dígale a su Padre Dios, examíname, oh Dios. No quiero un año más luchando con las mismas debilidades. No quiero un año más luchando con los mismos conflictos. No quiero un año más ver que el fruto de mi esfuerzo, de mi trabajo en lo natural y en lo espiritual es robado. Señor, dame esa ira santa para ir y cazar todas las zorras pequeñas que me han estado arruinando la vida. Si usted puede decir en su hogar amén, diga amén. Así será. Vamos a orar. Amado Padre, queremos bendecirte en este día. Queremos darte gracias por tu palabra que es viva, eficaz y es poderosa. Señor, queremos pedirte que abras nuestros ojos y nuestros sentidos espirituales. Quita la venda de nuestros ojos que nos han estado impidiendo ver aquellas zorras pequeñas que de pronto aún las hemos visto, pero que hemos sido condescendientes y hemos pensado que son inofensivas, pero han estado arruinando nuestro fruto, nuestra cosecha y nuestra viña. Ayúdanos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Espíritu Santo, sé nuestro ayudador. Derrama de tu gracia sobre nuestras vidas, Señor, y danos la habilidad de no ser tolerantes con estas zorras pequeñas, sino cazarlas desde pequeñas y destruirlas para ver el abundante fruto que tú nos has prometido para este año. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Es muy probable que usted esté escuchando este mensaje y usted no tenga a Cristo en su corazón ni su relación esté bien con Él. Quiero decirle, Dios nos ama. Y la palabra de Dios dice que nos amó de tal manera que envió a su único Hijo para darnos la oportunidad de conocerle. Jesús pagó el precio por nuestros pecados y esa puerta nos ayuda a ser perdonados por nuestros pecados a través del arrepentimiento y a restablecer nuestra comunión con Dios. La condición que la palabra pone es, si crees con tu corazón y confiesas con tu boca, serás salvo. Así es que yo le voy a guiar en una oración y usted pone su corazón. Y de todo su corazón repita conmigo, Padre Dios, te doy gracias. Gracias, Señor, por amarme tanto que entregaste a tu único Hijo en la cruz del Calvario. Te pido, Señor, que perdones mis pecados. Señor, me laves y me limpies de toda maldad y de toda iniquidad. Porque yo decido en este día creer con todo mi corazón que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios. Que diste tu vida en la cruz del Calvario y resucitaste victorioso. Yo te abro mi corazón en este día y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Al pie de la pantalla usted va a encontrar números de contacto. Nos encantaría saber de usted. Pónganos un mensaje y será un gusto responderle. Que Dios les bendiga.